Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver si podemos meter un corito que tenemos y a ver si nos vamos ubicando. Y vamos a tratar de captarlo mientras nos estamos preparando. Siempre que venimos al servicio, se desarrolla una batalla muy fuerte, porque el enemigo siempre está presto para quitar todo de nosotros, pero estamos en una labor, en un trabajo sacerdotal, así que siempre que usted llegue orando por los que vienen en camino, por los que están enfermos, por los que no van a poder venir. Entonces necesitamos estar creando la atmósfera para, si viene alguien nuevo, cuando venga alguien nuevo, abórdelo afuera, dígale: nos da gusto, qué bueno que está. Si alguien se está recuperando de no haber estado algunos servicios, pues es orar y pedirle al Señor que bendiga a cada uno. Entonces vamos a ver si podemos entrar, hermano Israel, y a ver si el hermano capta los hermanos captan el corito. Es muy pequeño, va a salir primero porque está batallando para sacar la música. A ver. Va a ser más o menos por el minuto 2, por ahí. Gloria al Señor. Siempre que nos acercamos al altar, pues siempre el enemigo va a temblar, va a saber que estamos agarrando fuerzas. Por eso es muy importante llegar al altar, estar meditando. Hay muchas luchas, hermanos, muy fuertes, mucho muy fuertes, que están en un precipicio, que si Dios no aparece, si Dios no llega, entonces difícilmente se puede hacer algo. Aleluya. ¿Cree que podamos o no? Lo que pasa es de que la música es la que no sale del video, porque puso ahorita otro video y sí sale el audio, pero de ese en especial no sale. Sí sale, nada más que está más adelante, casi cuando acaba de orar, ahí es donde empieza. Antes está todo en silencio al principio. Por eso les decía, más o menos en el minuto 3. Aleluya.
Entonces les decía, cada uno es una batalla muy, muy fuerte, muy grande, muy desgastante. Y estaba leyendo este libro, se llama Ante el vacío existencial. Y lo que nos muestra es una situación en que la sociedad está en una situación de mucho desgaste, y entonces tenemos que hallarle un sentido a las cosas. Y quería que viéramos. Ahí está ya. Aleluya. 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 A ver si pueden captar a dónde empieza y dónde termina.
Aleluya. Gloria a Dios. Está muy cortito. Damos este culto en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Te amo, Señor. Él me ha lavado y me ha comprado a precio de sangre. Amén. Tanto te Aleluya. Me has lavado, a quitarle ahí tú. Nada más me has redimido, Señor. Otra vez, a ver si ya se nos graba. Aleluya. Buscamos este culto en el nombre de Dios. Te amo, Señor. Él me ha lavado y me ha comprado a precio de sangre. Amén. Tanto te amo. Vamos a regresar. Tanto te amo, Señor.
tanto te amo. Todavía no se alarga ahí. Ahí todavía es. En esto ya se alarga. Te amo, ya se alarga. Señor también. Otra vez. Se alarga. Tanto te amo, te amo. Tanto te amo, Señor. Tanto te amo, Señor. Aleluya.
tanto te amo. Aleluya. ¿Ya pueden? ¿Sí podrán? A ver. Aleluya. Tanto te amo, se llama el canto, que tenemos que estar agradecidos por todas sus bondades y sus misericordias. Aleluya. Lavado, Señor.
has redimido. Me has redimido, Señor. Me has perdonado. Me has perdonado. Tú me has lavado, Señor. Me has redimido, me has redimido, Señor. Oh, me has perdonado. Me has perdonado y con amor te amo, Señor. Una vez más, tanto te amo, tanto te amo. Tanto te amo, Señor. Tanto te amo, Señor. Te tanto te amo, tanto te amo. Aleluya. Oh, dígale de todo corazón. Tanto te amo. Oh, ha hecho tanto por nosotros, hermano. Oh, tanto te amo. Tú me has lavado, Señor. Oh, me has redimido, me has redimido, Señor. Oh, me has perdonado. Me has perdonado y con amor te amo, Señor. Oh, aleluya. ¿Se siente bien? Oh, aleluya, aleluya. Oh, debiéramos de estar contentos, hermano. Oh, aleluya. ¿Cuánto nos perdonó, hermano? ¿Cuánto, cuánto? Oh, aleluya. Póngase de pie, aleluya. Oh, santo, santo, santo es su nombre para siempre, aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Dígale, me siento bien estando aquí otra vez. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, dígale, me siento bien estando aquí otra vez.
Padre. Ayúdanos en esta hora, Señor, en este servicio, Padre, a rendirnos completamente a ti, Señor. Que si hay algo que quiere estorbar, Padre, que si hay algo que quiere quitarte la gloria, que lo hagas a un lado, Señor. Queremos que tu nombre, Padre, sea sobre todo exaltado, Padre, sea glorificado por sobre todas las cosas. Toma el control de este servicio, Padre, de los músicos, Señor, de cada uno de mis hermanos. Toma el control de los instrumentos, de los aparatos, Padre, y sé tú en medio de todo, Señor, llevando, Señor, el control. Queremos que tú seas glorificado en esta hora, Padre. Oh, aleluya, me siento bien. Me siento bien, estando aquí otra vez. Sin merecerlo, dice este canto 3:45, mi Dios es real. Hay cosas que no comprenderé, dice el canto, es mi Jesús que mora en mí. Oh, hermano, es Él morando en cada uno de nosotros. Por eso nuestros actos diferentes hacia los del mundo. Oh, alábele de todo su corazón. Hay cosas que no comprenderé. Yeah.
Grande para con nosotros, porque sus misericordias cada día se hacen más grandes. Vamos a estar preparando el canto número 4 mientras estamos orando. Oh amoroso y buen Padre celestial, Señor, es grandioso, Padre, alabar tu santo nombre, Señor. Es algo que fluye desde lo profundo del corazón de un cristiano, Señor, porque sabe, Padre, de qué lo has rescatado, Señor. Sabe tantas cosas que nos has dado, Padre, sin merecerlas, Señor. Oh, Padre, solamente es producto de tu gracia y de tu misericordia, Señor, que ha sido tan grande para con nosotros, Padre. Bendice este servicio, Padre, lo que continúa, Señor, lo que viene, lo que en él trae, Padre. Queremos que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado, Padre, a través de los testimonios, Padre, a través de la palabra, Señor, lo que venga, Señor, como tú nos vayas a guiar y a dirigir, Señor. Queremos que tú seas, Padre, glorificado a través de todas las cosas, Padre. Te pedimos también que bendigas una ofrenda que estará siendo levantada, Padre. Que tú bendigas el bolsillo de cada uno de mis hermanos, Padre, que bendigas al dador alegre, Señor. Que tú suplas, Padre,
en cada hogar, Señor, las necesidades que hay, Padre. Ayúdanos, Padre, y ayúdale a aquel que no tiene, Señor, aquel que está perdido, Señor, aquel que está sin salvación. Guíalos, Señor, como nos has guiado a nosotros hasta este día, Padre. Ayúdanos a no separarnos de tu mano, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso y bendito nombre, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Oh, amén y amén. Si lo tiene, no, o si no, el número 11. Oh, alabado sea el nombre del Señor, hermano. A ti, Señor, levantaré mi alma. De estar aquí esta tarde, noche, ¿verdad? Hacemos bienvenidos a todos los que están por primera vez y bueno, pues los que han estado viniendo y que tenemos poco viéndolos con nosotros, sean bienvenidos.
En el nombre del Señor Jesucristo. Carmelo Arredondo, nos da gusto, Carmelo, verte esta tarde. Y me dijo la hermana Lucía que iba a invitar a una persona también nueva. A lo mejor no han llegado, pero bueno, los saludamos a todos. En el proceso en el que estamos de reacomodar muchas cosas en nuestras vidas, quisiera que tomáramos la escritura en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Tenemos delante de nosotros un reto, ¿verdad? Muy grande. Y tenemos la oportunidad de agradecerle esta tarde al Señor por todos sus beneficios, ¿verdad? Y bueno, estamos pensando en algo esta tarde, que ojalá podamos tener capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a leer el verso 12. Dice, vamos al verso 17 para cortar un poquito. Y dice la escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un hombre nuevo, ¿verdad? Ahora, ahí ya Dios está añadiéndole una bendición al creyente que se mantenga firme. Dice, un hombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, ¿verdad? Entonces, eso hace que tengamos interés, ¿verdad?, por saber cuál es ese nombre. Y luego vamos a ir al capítulo 3. Y dice el verso 5, ¿verdad? Ya esta es la iglesia de Sardis. La otra era la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y dice aquí el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, tenemos esta promesa, ¿verdad? Lo que Dios está prometiéndole al creyente, lo que Dios está haciendo, ve, y cómo nos estamos deteniendo en todas estas promesas para tratar de entender esto. Un hombre, está hablando de un hombre, quiere decir que el nombre que usted tiene pudiera ser cambiado, usted pudiera tener otro nombre en el cielo esta noche, ¿verdad? Ya pudiera tener un nombre en el cielo y estar
interesado en lo que viene. Así que el Señor bendiga su palabra, tome su lugar. Hemos orado, hemos cantado, ¿verdad? Viene a significar mucho el nombre. El nombre. Y pareciera que tenemos algo muy sencillo y muy superficial, pero tenemos que estar viendo la importancia de nuestra vida. Radica mucho en el tiempo en el que cada uno de nosotros vino al mundo. Implica mucho el signo zodiacal con el que usted nació. Implica mucho el carácter a través del cual vino usted formado, ¿verdad? Por sus padres. Está implicando mucho, muchas cosas están dándole a usted su naturaleza, ¿verdad? Mucha gente Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué mucha gente es de una cierta manera, es de otra cierta manera? Y entonces, nos está mostrando, hermano, ¿por qué tiene que venir un nuevo nacimiento a nuestras vidas? ¿Y por qué está mostrando, verdad? Si nosotros vamos hasta el principio, ¿verdad? Vamos a encontrar que desde el nombre de Adán hay algo. Hay algo que se está mostrando en la naturaleza de Adán, ¿verdad? Y si usted va a Noé, también tiene un significado que está marcando, ¿verdad? Una cierta naturaleza. Abraham, cada uno de estos nombres siempre tuvo algo que ver. Y es muy importante, hermano, que nosotros veamos que cuando viene ese arrepentimiento y viene ese bautismo en agua y viene el perdón de todos sus pecados, no es meramente que se ponga su nombre en el libro de la vida, porque ese nombre ya estaba ahí desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora lo que está viniendo, hermano, es un descubrimiento de su naturaleza, ¿verdad? Nosotros dijimos que, si quiere, me voy a poner yo, y hemos dicho algo que marca nuestras vidas, ¿verdad? Y es muy importante. Y yo tengo un padre y una madre, y mi padre tiene un padre y una madre, y mi madre tiene una madre y un padre, ¿verdad? Y luego el papá de mi papá tenía un papá y una mamá. La mamá tenía también. Y usted va subiendo de naturaleza. En la cuarta generación, fíjese,
Este es usted, aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cuánta gente ya depositó su naturaleza en usted como una pirámide, verdad? Y entonces viene bajando y se vacía hacia usted, ¿verdad? Una pirámide inversa, ¿sí? Sí, puede entender usted por qué Dios estaba interesado en las promesas a las edades en que iba a haber un hombre nuevo, porque tenía que haber una naturaleza nueva, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenemos que ver que usted trae el carácter de... yo traigo el carácter de son tres, son siete y ocho, 15, ¿verdad? Y si voy para acá, otros 15. Entonces, el carácter de 30 personas, ¿sí? O 32, ya está siendo depositado en mí. Por eso, cuando no detenemos nosotros esto, hermano, a través del nuevo nacimiento, entonces usted está heredando un carácter, está heredando una naturaleza, está heredando un destino, un proyecto en la vida, hermano. Y yo me preguntaba por qué el Señor está insistiendo en el nombre, ¿verdad? No borraré su nombre del libro de la vida, le daré un nombre nuevo, ¿verdad? Y no lo puso en la tierra, ¿verdad? Usted sabe que el nombre en la tierra se borra, pero dice que va a ser en una piedra, ¿verdad? Es marcado, es algo que va a durar, es algo que tiene una importancia, ¿verdad? Cuando él puso los mandamientos en el monte Sinaí, no los puso en una barra de acero que lo hubiera podido hacer, o los hubiera puesto en oro, los hubiera puesto en plata, pero él los puso en piedra, ¿ve? En piedra, ¿por qué? Porque de esa manera, hermano, el hombre iba a tener cuidado de eso, ¿verdad? Por eso cuando Moisés avienta aquellas piedras, aquellas dos tablas, las quebra sobre aquel becerro de oro, ¿ve? Pero Dios nuevamente restaura aquello, ¿ve? Ahora, ¿qué venía Adán? Adán viene, dijimos, de una, y yo quisiera, le digo, el tiempo... Quisiera el tiempo, pero ahora ya se hace noche más más temprano. Esta parte Dan es sangre, está ligado con la sangre, ¿verdad? Porque iba a engendrar a través de la sangre, ¿ve? No iba a venir de una manera así, pero el nombre ya estaba destinado. Quiere decir, viene de Adama, ¿verdad? Que es un vocablo de donde viene sangre, ¿ve? Ahora, entonces, Dan, sangre. Usted sabe que usted y yo venimos por una célula de sangre del padre y por una célula de sangre de la madre, ¿ve? Ahora, eso iba a venir cuando el mundo necesitaba un descanso por tanto pecado, por tanta maldad, por tanto individuo que se había corrompido. Entonces Dios trajo un descanso, ¿verdad? Un descanso a la humanidad. Y entonces el nombre Noé quiere decir mucho. Vamos a ver dónde está.
quiere ir a Génesis tantito. Dice, y vivió Lamec, estoy leyendo 5:30, y vivió Lamec después que engendró a Noé, o a ver, un poquito antes, dice, verso 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, ¿ve? Que quiere decir consuelo o descanso, ¿ve? Ahora, quiero que vea esto. Ahora, cuando vemos Abraham, antes de ser Abraham, era Abraham, ¿ve? Ahora, él cambia en un momento dado, ¿verdad? Y lo que quería decir antes y lo que quería decir después, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes van viendo esto, no me quiero detener mucho porque me voy a tardar, pero ¿qué es Abraham? ¿Qué es Abraham? ¿Qué es? Es padre de naciones, ¿verdad? Iba a ser un padre de naciones, no solo de una nación, dice de naciones, ¿ve? Ahora, cuando él tiene una esposa que se llama Sara, no, Saraí, ¿verdad? Primero es Saraí. ¿Sí? Saraí, y luego cambia a Sara. Entonces hay un cambio. Dios está trayendo un cambio. Hay un propósito en el movimiento de las letras. Hay un propósito en el movimiento de las palabras. ¿Ve? Por eso no lo iba a dejar diferente en las edades gentiles. Si a las edades hebreas Dios trajo un cambio en el nombre, entonces iba a traer un cambio también, ¿ve? Ahora, cuando nosotros vemos que esto estaba demostrando la personalidad, iba a demostrar la naturaleza de la gente. El nombre de una persona iba a estar marcando la condición de una gente. Y ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, viendo esto, ahora Abraham y Sara tienen un hijo que se llama Isaac, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Isaac? ¿Saben? ¿Mande? ¿Cómo? A ver, fuerte, hermanos. Sonrisa, ¿verdad? O risa. O gusto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se rió? ¿Quién se rió? Se rieron las dos. También se rió Abraham, ¿eh? Abraham se rió, pero cuando Sara se rió, entonces Dios reprendió a Sara, pero no reprendió a Abraham. ¿Por qué no reprendió a Abraham? Porque cuando Abraham sonrió, hermano, él tenía ya en sus brazos ese niño por fe, ¿ve? Por eso es el padre de la fe. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo creo que Abraham dijo: nada, Señor, tú eres el creador de todas las cosas, ¿verdad? Entonces él tenía esa certeza. Ahora, ¿sí han leído que Abraham se rió o no, o no han leído? ¿O quieren que lo leamos? ¿Lo leemos? A ver, vamos a ir. Hay tres sonrisas, dos de Abraham y una de Sara. No me quería meter yo en todo estos detalles, porque más que nada yo quiero ir hasta el pueblo de Israel, pero déjeme ver aquí en el capítulo
17 y luego el verso 17, exactamente, ¿verdad? Y dice que entonces, ahora ahí le da la promesa de Isaac, ¿ve? ¿Verdad? Dijo también Dios a Abraham, ya había cambiado el nombre, ¿ve? Dice, a Sarai, tu mujer, no le llamará Sarai más, mas Sara será su nombre, ¿verdad? El verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, ¿ve? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahora, ¿por qué Dios no reprende a Abraham, hermano? ¿Ve? Está diciendo lo mismo que dijo Sara. ¿Sí o no? Siendo yo ya vieja, tendré gusto con mi esposo y estaré nuevamente en la costumbre de las mujeres. Él está diciendo, y entonces Dios ve el corazón, fíjese. ¿Eh? Está viendo el corazón de Sara y está viendo el corazón de Abraham. Y está diciendo, hey, checa eso. Porque una sonrisa es una sonrisa sarcástica, ¿verdad? Sara se ríe sarcásticamente y dice, ¡ah! ¿Verdad? Pero cuando Abraham se ríe de una manera, hermano, con una confianza y una seguridad, ¿verdad? Esa es la primera risa de Abraham. Ahora vamos a la risa de Sara, ¿verdad? Capítulo 19 de Génesis, ¿verdad? 18. Entonces dice el verso 12, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. ¿Ve? Ahora ya se está poniendo en un discernimiento del corazón, ¿verdad? Por eso viene Pablo y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta discernir los pensamientos, no solo los pensamientos, pero también las intenciones del corazón, ¿verdad? Por eso uno tiene que ser bien sincero aquí, hermano. Usted no puede tener una actitud que esconda otra. Usted no puede hacer eso. Eso se llama hipocresía y Dios no le gusta eso, ¿verdad? No le satisface eso, hermano. ¿Eh? Ahora, por eso cuando viene el carácter de una persona de decir, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy molesto con usted, ¿verdad? Y usted va a tener que decir, dígame, hermano, ¿en qué tenemos que arreglar esto? Usted no se puede ir esta noche así, dígame, ¿en qué le molesté? ¿Verdad? Tiene que haber cara. Usted no va a decir, ah, sí, pues usted también me molestó a mí, la otra, usted, no, usted tiene que ubicar las cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dijo el profeta, le puede invitar un pollo y decir, hermano, le invito a comer un pollo, y comiendo decir, ¿sabe qué, hermano? Pues el otro día usted me hizo esto y esto, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, luego vamos a hablar de invitar a comer. Ahora la otra risa, ya viene una satisfacción en el capítulo 17 y luego en el capítulo 18, ¿verdad? Y entonces viene la destrucción de Sodoma, ¿verdad? ¿21? 6.
Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Ahí es donde le pone el nombre a Isaac, ¿verdad? Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Ve? Ahora, yo estaba pensando que Isaac, Abraham se había reído dos veces. Es Sara la que cambia, ¿verdad? No sé si esté la otra escritura, pero no, es Sara la que está cambiando ahora su risa, ¿verdad? Y por eso le trae el nombre a Isaac, de gusto. Ya no es de incredulidad, ya ahora es una risa. Ahora, no me quiero detener en esto, como les digo, pero luego viene de Isaac, viene Jacob, ¿ve? Jacob. Ahora, Jacob tiene un nombre, ¿verdad? Risa. Y Jacob trae un nombre que es suplantador. Suplantador, ¿verdad? Entonces, Jacob es un engañador. Le ponen el nombre exacto de acuerdo a la naturaleza. ¿Ve? Ahora, viene una característica, y empezamos entonces a ver algo muy importante. Los nombres están estrechamente ligados con la existencia de la persona. ¿Ve? Ahora, usted sabe una cosa: Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus. Las 12 tribus, ¿verdad? Y esas 12 tribus empiezan a tener una identificación en su naturaleza de cada quien. Y acuérdese que Jacob les describe la naturaleza que tiene cada quien. ¿Ve? Ahora, ahorita vamos a ir ahí porque le digo, necesitamos. Cuando venía un hijo a la familia, no se tomaba el nombre al azar. El nombre debía expresar la naturaleza del que lo llevaba. ¿Eh? Por eso Dios le está diciendo al que venza, al vencedor nada más, le voy a dar un nombre nuevo. Se lo voy a poner en una piedra y nadie lo va a ver más que él, y nadie lo va a conocer más que él. ¿Ve? Por eso cuando se pase lista, no va a ser con el nombre que usted tiene ahora. No va a ser con el nombre que usted está registrado aquí. ¿Ve? Ahorita vamos a ver. ¿Ve? Ahora, entonces, esto influía desde el mero nacimiento. ¿Ve? Usted sabe, en el caso de las madres de los hijos de Jacob, ellas son las que estaban aventando el nombre antes de que ellos nacieran. Antes de que ellos nacieran, cuando empezaban los dolores, cuando empezaban a venir las contracciones en el vientre de aquella mujer, ella ya estaba ubicando el nombre de ese hijo hacia un lugar. ¿Ve? Ahora no había el diagnóstico ese que hacen con el aparatito, es el ratón. ¿Eh? Ultrasonido no había. Pero algo les decía que era hombre. Algo les decía que era hombre. No venía solamente al azar. Y entonces vemos que la madre elegía generalmente el nombre.
A veces lo elegía el padre. Ahora, esto se ponía al hijo en el mismo momento de su nacimiento, pues la práctica de colocarlo, ¿verdad? Nosotros aquí hasta que lo llevamos a registrar y le escogemos entre 50 nombres, el que más nos gusta y ahí andamos, ¿verdad? Batallando, no así, no mejor así, no ahora acá, ahora ya. Bueno, todo tiene mucho que ver, hermano. Entonces, ahora, esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, muchos nombres, si no tenían una conciencia correcta, les podrían poner de una manera no muy satisfactoria, ¿ve? Por ejemplo, el nombre Saulé, ¿verdad? Entre los pueblos del oriente, hebreos, árabes, este nombre quiere decir irritante. Quiere decir irritante, ¿verdad? Entonces, si le llamaban a alguien Saulé, pues ya le estaban diciendo que era de una cierta naturaleza, ¿ve? Por ejemplo, Débora, que es un nombre hebreo, quiere decir abeja, ¿ve? Caleb quiere decir perro, ¿ve? Raquel quiere decir oveja. Ya estaban identificando con un cierto insecto, con un cierto animal a la persona, ¿ve? Ahora, eso no, nos llama la atención, ¿verdad? Ahora dice que Caleb iba a ser fuerte y terrible a los enemigos como un perro, ¿ve? Y Raquel sería dócil como una oveja, ¿ve? Ahora también venían los nombres en cuanto a las plantas o a los árboles. Elón es roble en el hebreo, ¿ve? Seitán, que es olivo. Tamar, ¿verdad? La mujer de Abraham, palmera. Ahora, entonces, nombres que estaban poniéndose de una manera que estaban estableciendo la naturaleza, ¿ve? Ahora, muchos empezaron a componer el nombre de una persona con el nombre de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Elías. ¿Qué quiere decir Elías? Elías. Natanael. Estos nombres están compuestos por este nombre, él, ¿ve? Tenían mucho que ver. Ahora, por ejemplo, Elías, Jehová es mi Dios, ¿verdad? Jehová es mi Dios, ¿ve? Natanael, ¿qué quiere decir? Dios ha dado. Ahora ya los padres estaban teniendo una inclinación hacia la naturaleza. Ezequías, ¿ve? Porque empezaba a jalar, por ejemplo, Adaía. Adaía, que significa Dios se adorna, ¿ve? Joanán, gracia de Dios, y así, ¿verdad? Ahora,
Entonces, podemos ver que el nombre tenía una influencia sobre la persona. Ahora, a través del caminar de esa persona se requería una transformación. Y cuando venía una transformación del carácter o un cambio de vida, ¿ve? Entonces encontramos, por ejemplo, a Noemí. Cuando le dijo a las mujeres de Belén, no me llamen Noemí, llámenme Mara, ¿verdad? Ahora, ¿qué es Noemí? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Qué quiere decir? Placentera. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, verdad? Placentera. Pero cuando cambió a Mara, ¿qué es? Amargura. Amarga. Se le había muerto su esposo, se le habían muerto dos hijos. ¿Ve? Y ella llega y dice, yo estoy en una condición triste, no me llamen placentera, sino que llámenme amargura. ¿Ve? Ahora, también vimos el nombre de Abraham, que Dios lo cambia. ¿Ve? Entonces, así Abraham, que significa padre enaltecido, Abraham es padre enaltecido a Abraham, padre de naciones. Padre de naciones. ¿Ve? Ahora, esto lo vamos tomando. Y cada uno de estos nombres tiene una influencia. ¿Ve? Por ejemplo, muchos de nosotros, en cuanto a nuestra religiosidad que tuvimos, en la ignorancia en la que estuvimos, ¿verdad? Siempre estuvimos buscando el nombre de los santos, ¿verdad? Y nos dieron un santoral y nos dieron un calendario con todos los santos y buscábamos ahí entre todos a ver cuál era, ¿verdad? Y bueno, entraron muchos santos ahí, ¿verdad? Si le teníamos mucho fervor a la guadalupana, pues ahí aparecían. A la de San Juan, ahí aparecían. A la de sabe dónde, de esta manera y de esta manera. Y de esa manera abarcamos. Ahora, no quiere decir que está mal. No, hermano, lo que yo estoy diciendo es que en un momento dado, todos esos nombres los obtuvimos bajo un legado de ignorancia. Pero cuando Dios viene a traer un cambio a la persona, entonces ya no conoce a esa persona por el nombre que tuvo aquí en la tierra, sino que ahora su nombre va a venir, hermano, de una manera muy especial, pero para eso tiene que vencer, para eso se tiene que esforzar. ¿Eh? Entonces, ahora, entonces encontramos la línea, Jacob, suplantador. ¿Qué es lo que hace Dios con Jacob siendo un suplantador? Hermano, le cambia su naturaleza, ¿verdad? Y se lo cambia de Jacob, un suplantador, a Israel, ¿verdad? Que quiere decir un príncipe con Dios, ¿verdad? Un príncipe con Dios. ¿Eh? Jacob es el que va a traer a manifestación al pueblo hebreo en sus 12 tribus, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Quieren ir a Génesis 29:32? Gloria al Señor. Ahora vamos a estar calmados, hermano. No vamos a meternos en... Quiero
motivarlos a que vengan a ese cambio, a la búsqueda de ese nuevo nacimiento, hermano. Hay bendición. ¿Qué le dije? 29:32 dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, y ahora por tanto me amará mi marido. Mire cómo le está dando un sentido al nombre. ¿Ve? Le está dando un sentido. ¿Ve? Ahora, ¿qué estaba buscando a través de ese hijo? Pues el afecto de su esposo, ¿verdad? Y entonces viene esa naturaleza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Rubén, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Ver, ¿verdad? Un hijo, ver un hijo. Dijo, bueno, de esta manera ya hay una cierta tendencia, hermano, de Lea, ¿verdad? A ganarse a su esposo. Ahora, esto de ganarse al esposo, usted sabe, estaba un poquito complicado, porque Jacob había sido engañado, ¿ve? Jacob había sido engañado de una manera en la cual él había trabajado por Raquel, ¿verdad? Pero cuando la novia judía usa un velo, ¿ve? Ahora, estábamos viendo algo que nos llamó la atención, hermano. Y le digo, no sé si más adelante lo podamos ver, cómo fue que un engañador fue engañado. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Es difícil que un engañador sea engañado, pero puede ser engañado por alguien en quien él tiene mucha confianza. ¿Ve? Y tenemos que ver la naturaleza de Raquel para que pudiera consentir que tomara a Lea en vez de tomarla a ella. Cuando llegó el padre Labán y dijo: ¿sabes qué, Raquel? Tú no, ya sabes que la costumbre aquí no es así. Primero se va la mayor y luego la menor. ¿Usted cree que Raquel se encaprichó y dijo: no, no, yo tengo, no, pues sí, fue por mí, por la que trabajó, y a ver cómo le haces, apa, yo ya te dije, a mí me vas a comprar el lo que quiero? No, su nombre decía mucho, decía oveja, cedía sus derechos. Estaba cediendo sus derechos. Ahora, Jacob, al entrar a la recámara nupcial, podía haber dicho: a ver, ¿quién eres? ¿Ve? Mire, le digo que esto se abre. En las bodas judías, se hace un papel y el hombre dice: yo, fulano de tal, me comprometo a cuidar, a proteger, a suplir, a estar atento a todas las necesidades de mi esposa. Y luego firma. Y luego ese papel se dobla y se lo dan a la suegra y le dice: tenga, usted lo va a alzar. ¿Ve? Por si un día ese hombre quiere venir y dice: no, ¿sabe qué? Ya no la quiero. No, aquí está su firma, mire. Aquí está su firma. ¿Ve? Nosotros tenemos hoy el acta civil, ¿verdad? Donde van los padres de un lado y los padres del otro. Pero aparte de eso,
cuando se celebra esto, entonces hay una recámara donde entra el novio y la novia. Y ahí el novio ya descubre a la novia, tienen una diálogo, una plática, pero hay dos testigos. Hay dos testigos que dicen, sí es, sí, sí, no lo engañaron, no lo engañaron, sale, bueno, ya, ¿ve? Ya salen y el Dios dice, no, todo bien, bueno, ¿ve? Y entonces, las mamás de los dos agarran un plato y lo quebran, ¡paz! ¿Verdad? Esas son dos señales, una hacia el lado espiritual con Dios de lo que hicieron del templo cuando lo hicieron pedazos, y otro que les refleja la condición de su matrimonio, de que no todo va a ser color de rosa, de que va a haber días difíciles en ese matrimonio. ¿Eh? Pero aparte, el novio agarra una copa de vidrio, la pone y ¡paz! Le da, ¿verdad? Y la quebra. Eso es señal también de decir eso, de decir, no solamente voy a estar contento por tener una esposa y por ya caminar en la vida con ella, sino que en la quebrada de esa copa está apuntando hacia el templo. Y el novio tiene que sentir una tristeza y a la vez un gusto, una alegría. Quiere decir que en medio de la alegría también él tiene que sentir una necesidad del santo templo, ¿verdad? Para ellos, ¿ve? Eso es muy importante, mucho, muy importante. Algún día lo vamos a ver detalladamente. Entonces, el suplantador, Jacob, está siendo engañado. Cuando despierta en la mañana, dice, no es Raquel, es Lea. Y dice Lea, pues mira, es que aquí, y va Jacob, oye, ¿por qué me diste a Lea si yo? No, es que aquí primero se da la mayor y luego la menor. Bueno, entonces déjame trabajar otros 7 años. Sí, yo te voy a dejar que trabajes 7 años, ándale pues, ¿ve? Pero entonces Lea sabía que a quien quería era a Raquel, ¿verdad? Pero entonces cuando se embaraza, dice, mira, yo ahora, ya, usted sabe, ya se había casado con Raquel cuando nace Rubén, ¿sí o no? ¿Sí van aquí, hermano, o sí, o ya se me fueron? Quédense tantito, ¿eh? Es temprano, no se apuren, es temprano. Entonces, mire, cuando uno va al cine hasta dice, ay, ojalá que no pase tan rápido, y un intermedio, ay, siquiera, y ya va y hasta se relaja la gente, y se siente bien, y bueno, yo no he ido al cine como en 40 años, así que no sé, pero cuando iba, ay, dos películas, y a veces me quedaba porque se dobleteaba, así que yo decía, no, yo me quedo. ¿Ve? Cobraban un peso. Iba al cine Hidalgo y me iba a galería, allá a las bancas de cemento. Pero mire, estaba bien contento viendo las películas de El Santo, ¿verdad? Y de todos esos. Bueno, Rubén, ¿qué quiere decir hijo? Ver, ¿ve? Ver un hijo, ¿ve? Ahora, ¿qué se está mostrando? Ahora, ¿usted cree que no sufría Lea? Pues sí, ¿verdad? Decía, oh, no me quiere. Sí, pero ahora me va a querer. Mira, Jacob, mira un hijo. ¿Ve? Ahora, así pues, empieza la estrechez. Ahora, después vino el siguiente hijo, ¿cuál fue?
Simeón, ¿verdad? Simeón, ¿qué quiere decir Simeón? Oír, escuchar, escuchar, ¿verdad? Ahora está engrandeciendo va subiendo, hermano, va subiendo el sentimiento de lo que estamos viendo. Dice el verso 33, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. ¿Ve? Yo creo que debía de haber mucha tensión en ese hogar, hermano. ¿Ve? Mucha presión. ¿Sí están allá arriba, hermanas? Bueno. Ahora está subiendo el sentido. Pero lo que yo quiero que vean es cómo la madre está aventando un sentir en el nombre. Está proyectando lo que está en ella. Está diciendo: ya con este hijo vio Jehová, y ahora escuchó Jehová, ¿verdad? Y entonces, ahora viene Leví. Le digo, quisiera quedarme más, pero no, vamos a entrar en esto. Entonces, que significa unir, ¿verdad? Unir, o unir. Unir. Ahora, ¿qué está diciendo? Dice el verso 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví. ¿Ve? Ahora ya está proyectando una unión, y luego viene Judá. Judá, ya, ¿verdad? Y llamó su nombre alabanza, ¿verdad? Alabaré a Jehová, porque por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Alabanza. Alabaré. Alabaré a Jehová. Alabaré a Jehová. Ahora, entonces, esta parte es lo que está diciendo de este cuarto hijo. Dice: esta vez alabaré a Jehová. Y lo que vemos, lo que está proyectando, es una de las cosas más importantes, hermano, porque a través de esa tribu iban a venir todos los reyes, ¿verdad? De donde iba a venir el Señor Jesús. Ahora, ¿qué estamos viendo, hermano? ¿Y qué estamos encontrando en estos primeros hijos de Lea? Habían cambiado un sentir,
Ahora, seguimos leyendo, dice, y viendo Raquel, capítulo 30, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Ve? Ahora, Dios está viendo y viene entonces Raquel y dice, bueno, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bila, su sierva, por mujer a Jacob y se llegó a ella y concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamaré su nombre Dan. Dan, ¿qué es? Dan. Él juzgó, ¿verdad? Él juzgó, entonces, mire, pareciera que no tenemos mucho que ver, hermano, pero yo le decía ahorita, heredamos mucho de papá y mamá. Heredamos mucho en cuanto al carácter, en cuanto a la sangre, en cuanto a la conducta, en cuanto a todo. ¿Ve? Yo les he dicho que muchas de las cosas, hermano, que vimos dentro de nuestros hogares que no estaban correctas, después las jalamos a nuestros propios hogares, ¿verdad? Lo que vimos en papá y mamá y que no estaba correcto, después nosotros lo hicimos, porque traíamos esa herencia, porque eso era lo que se estaba repitiendo continuamente. Y luego venía la otra generación y la otra generación, y iba a ser siempre lo mismo, hermano. Pero cuando Dios vino a nuestras vidas, Dios paró entonces, hermano, la naturaleza de papá y mamá. Y entonces empezó a generar una transformación en nuestras vidas. ¿Ve? Empezó a ser del creyente, hermano, no un hijo. Dijo el hermano Branham, yo me di cuenta que no era hijo de Carlos y él a Branham, dijo, sino que yo venía en una descendencia directamente desde Adán. ¿Ve? Ahora, por eso vemos, vino Dan, ¿verdad? Y luego viene Neftalí. Neftalí. ¿Qué quiere decir Neftalí, hermano? Dice, y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios, he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. ¿Ve? ¿Qué es mi lucha? ¿Ve? Mire lo que estaban mandando, hermano, las madres. Estaban sacando lo que había en sus corazones. No solamente les estaban heredando una naturaleza, pero ahora también les estaban poniendo el nombre con un cierto sentido. ¿Ve? Esto, por eso es muy importante, hermano. Había una lucha entre Lea y entre Raquel, ¿ve? Y ahora, ¿qué estaba viendo en todo esto? Había una lucha. Ahora, verso 9, 39, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva,
y la dio a Jacob por mujer, y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. ¿Verdad? Gad, que quiere decir fortuna. ¿Verdad? Porque ahora ya no solamente tenía cuatro, ahora tenía cinco. ¿Ve? Aunque era a través de su sierva. ¿Ve? Ahora, este conflicto, hermano, por eso yo no sé cómo la gente puede estar a gusto. Puede venir a la gente y ser a la iglesia y ser siempre la misma. ¿Ve? Mire los nombres, hermano, mire los nombres. Cuidado, ¿eh? Ahora usted dice, ¿me puedo cambiar el nombre? No, no se lo va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es de naturaleza, hermano. ¿Eh? Cuidado, hermano, cuidado. ¿Eh? Entonces, y dio a luz a esto. Fíjese que tiene esto mucho que ver. Mire a Noé. Descanso. ¿Ve? Se relajó. Se la llevó tranquila. Dijo, bueno, yo y mi familia. Pero cuando viene Abraham, Abraham no está quieto. Abraham no solamente dice Sara y yo, no, está diciendo, Señor, ¿qué si hay un justo? ¿Qué si hay dos? ¿Qué si hay diez? ¿Qué si, Señor, qué si hay 50? Hermano, el cambio tiene mucho que ver. ¿Ve? Por eso, mientras usted ve que la gente no cambia, usted siempre los ve siendo los mismos, hermano. Siempre con una tendencia carnal, con una tendencia animal, con una tendencia, hermano, en la cual si usted no tiene un buen sentido, usted va a estar proyectando una imagen corrompida, hermano. ¿Qué era lo que hacían nuestras hermanas con sus vestimentas indecentes? Estaban proyectando, hermano, un sentido de que se le idolatrara a la gente. Por eso los hombres podían rendirle pleitesía. Se paraban y decían una bola de improperios, ¿verdad? De majaderías. Pero ¿cómo se sentía? ¿Si están aquí o no? No se me vayan, hermanos. Apenas ya son 5 para las 8, pero ya... ¿Vamos en cuál? En el 7, ¿verdad? Vamos en el 7. Gad. Lo que estoy tratando de mostrarles es eso, hermano. Que todo en la vida lo vamos a proyectar de adentro. ¿Verdad? Dice la Biblia... como es el hombre en su corazón, así es él, ¿verdad? Entonces aquí los hijos decían, oye tú, Neftalí, ¿sabes por qué te llamas Neftalí? Y diría Raquel, porque yo tenía una lucha con tu... con la otra mujer de Jacob, que es mi hermana, y yo me enfrentaba con ella cada día. Había una lucha. Luego vino Gad, luego vino Zilpa, la sierva de Lea, y dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, ¿verdad? Aser, que es feliz. ¿Cómo miraría Lea a Raquel, hermano?
¿verdad? ¿Cómo diría? Fíjate, son seis, tú nomás dos, pero ni uno tuyo, los otros son de Silpa. Por eso decía Raquel, dame hijos o me muero. Y decía Jacob, ¿soy yo Dios? ¿Acaso soy Dios? ¿Ve? Oh, hermano. Y llamó su nombre Aser, ¿verdad? Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que me hayas tomado a mi marido, sino que también te has llevado las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Todo esto es un misterio, hermano. Todo esto tiene, encierra muchas cosas, pero luego, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isaacar. Isaacar, ¿ve? ¿Qué es Isaacar? ¿Cómo? ¿Salario? Isaacar. Sí, recompensa. Y llamó su nombre, Dios me ha dado recompensa. Isaacar. Ahora viene Zabulón. Ya nos vamos. Zabulón. Y dice, las mandrágoras. Ah, cuánto tienen que ver, pero bueno, salió, dice, y dijo, Dios me ha dado recompensa. Después concibió otra vez, Lea otra vez, y dio a luz un sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón. Zabulón, ¿verdad? ¿Qué es Zabulón? Zabulón. Mire, tengo todo aquí, pero ay, no quiero detenerlos. Y morará o morada. Vamos a ponerle morará, ¿ve? Morará conmigo, o morada, ¿verdad? Ahora ya eran ocho, pero viene una recompensa. Y dice, el verso 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concebió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre, dice, un hijo, Dios ha quitado mi afrenta, y dijo, Dios ha quitado, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Él añade, ¿verdad? José, él añade. Bueno, esto les va a servir a las niñas para
aprenderse las 12 tribus, ¿verdad? Y luego viene el tiempo, hermano, cuando da a luz a Benjamín. Usted sabe, tiene que venir una cierta serie de cosas, ¿ve? Pero viene el sentir del corazón, y dice que vino el capítulo 35 y el verso 17. Y aconteció que había trabajado en su parto, ahora Benjamín, Benjamín, y llamó el nombre de su hijo Benoni. Benoni. Ahora se escribe Ben, sí, en hebreo, Oni. Benoni, Ben Oni, dice uno que significa hijo, Ben. Esto es hijo. Y Oni es dolor, hijo de mi dolor, ¿ve? Ahora, ahora tiene mucho que ver todo esto, hermano. Tiene mucho que ver porque a veces pensamos que no todas ellas estaban teniendo algo, pero hablábamos el domingo, no sé, en uno de los servicios pasados, sobre Nabal, ¿verdad? Por eso en la Biblia, Nabal es insensato. Insensato. Y yo les decía de Abigail cómo el sentido de visión que tenía, era el domingo en la mañana que hablábamos, era tan limpio, hermano, era tan legal, que cuando lo toma David no duda, ¿eh? Porque aunque Nabal era el esposo de Abigail, usted sabe que Abigail le lleva comida a David y a todos sus hombres, ¿verdad? Y si hubiera malentendido eso, pero lo que estaba haciendo Abigail era calmar la ira, ¿verdad? De David. Y eso le gustó mucho a David. Por eso cuando ella queda viuda, entonces la toma, ¿ve? Ahora, bueno, ahí vamos a dejar esto porque si no, no vamos a acabar. Hermano, solo como observación de lo que en cultos pasados nos enseñaba el Señor. Vemos que Dan fue una de las 12 tribus que quedó fuera, ¿ve? De las dos tribus que quedaron fuera de las 12. Y el significado de Dan es juicio de Dios. Y esto es lo que usted menciona. Que estas mujeres ponían los nombres con visión y revelación. Así es, Dan, él juzgó, ¿ve? Cuando trajo Dios el juicio, ya después vamos a ver cómo se añade la otra tribu también, que es uno de los hijos de José, ¿verdad? Entran las tribus que en un momento dado son 13. Ahora, tiene mucho, mucho, mucha importancia todo esto, hermano. Por eso cuando el Señor viene en las edades gentiles, dice, te voy a dar un nombre nuevo. Yo voy a poner tu nombre en el libro de la vida.
Y cuando yo mencione tu nombre, tú lo vas a escuchar. Solo tú sabes que eres tú. Nadie va a saber, ¿ve? Por eso es que usted puede decir, este salvo, yo no sé, ¿ve? ¿Eh? Esta hermana es salva, yo no sé, ¿ve? Pero usted sabe personalmente y usted dice, yo sé que soy salva. Dios me llamó, Dios me cambió mi naturaleza, Dios me hizo diferente. Ahora estoy aspirando a algo diferente, ¿ve? Ahora, entonces, eso es lo que tenemos. Gloria al Señor para siempre. Bueno, es una buena observación. Le doy gracias al Señor por un año más de vida. De vida a Rubí y a Esmeralda. Y que las cuide en su caminar su hermano Alfredo. Bueno, gloria a Dios por Rubí y por Esmeralda. ¿Cuántos años? ¿Cuántos cumplió? 8. ¿Las dos? 8. Son, ¿cómo les llaman? ¿Cuatas? Sí, ¿verdad? Son cuatitas estas niñas. Gloria al Señor. Bueno, Señor, te doy gracias por mis hijos, aunque no los merezco. Pero te pido perdón a ti, Dios, y a mis hijos, y a mi esposo, por no ser una buena madre y una buena esposa. Y le agradezco por un año más de vida para mis hijas. Que les dé, Señor, gracia y bendiciones. Su hermana Cande. Gloria al Señor. Es un reconocimiento de corazón. Dice, no los merezco, pero te pido perdón a ti, Dios, a mis hijos y a mi esposo. Bueno, usted sabe lo que esto implica. Una de las más grandes batallas que tenemos es por el nuevo nacimiento, hermano, ¿verdad? El nuevo nacimiento es el que nos hace diferentes. Por eso estoy diciéndoles, hermanos, que hay un proyecto de vida. Mire, Dios fue hasta donde usted estaba. Y donde usted estaba era un bote de basura. Bueno, si quiere yo, a donde yo estaba, ¿verdad? Porque a lo mejor usted estaba en un lugar mejor, pero yo estaba en un bote de basura, man. Maloliente. Cuando uno va a entrar a un baño público, si uno puede evitarlo, lo evita y dice, no, yo no entro para nada, ¿verdad? Por la condición. Pero Dios entró a una letrina y me sacó a mí. Y no solamente me sacó, me lavó, me limpió. Y no solamente hizo eso, sino que vino a mi corazón. ¿Usted cree que no vamos a estar agradecidos, hermano? Por eso yo sé que vienen días difíciles, hermano, yo lo sé. Pero dijo el salmista, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿De qué he de temer? Dijo, de lo que el hombre me haga. ¿Qué he de temer?
Entonces, yo estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho. Por eso cantamos de todo nuestro corazón. Tenemos que pedirle perdón a Dios de muchas cosas, porque muchas veces nos inspiramos en un artista, en un santo, en un jugador de fútbol o de básquetbol para ponerle el nombre al hijo o para ponerle el nombre a la hija. Me dijo un hombre un día que venía a la iglesia, dijo: yo me inspiré en el nombre de mis hijas, de dos artistas cabareteras. Las admiraba tanto que de ahí tomé su nombre. Y uno ve, hermano, la gracia de haber venido. La gracia de que Dios ya no toma en cuenta ese nombre, ¿verdad? De que ahora Él lo conoce a usted por el nombre que Él le puso, ¿verdad? Porque Él puso su nombre antes de la fundación del mundo ya, ¿verdad? Por eso, cuando Dios nos llama, a veces no lo oímos, ¿verdad? Porque nos llama de una manera sobrenatural. Yo quiero que me diga: Miguel, ven, Miguel, ven. Pero Él dice: mira, Miguel, estos son los misterios. Estos son los secretos que solo tú vas a poder captar. Cuando tú captes esos misterios y esos secretos, tu nombre se te está revelando a ti. ¿Ve? Por eso, cuando el hermano William Marion era solo así, ¿ve? Branham, ¿sí? Pero cuando fueron a registrarlo, le metieron una H. Sí, tiene razón, gracias. ¿Ve? Cuando vino esto, entonces Dios le añadió lo mismo que Abraham. Igual. ¿Ve? Y cuando Abraham vivió, era el tiempo de Lot. Y cuando este hombre vino, era como en los días de Lot. No hay casualidades. Todo tiene propósitos. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Mora en mi vida. Dígale, ¿cuántos quieren que more en sus vidas, hermano? Oh, Dios. Necesitamos venir a Él, hermanos. Si usted no se ha arrepentido y no se ha bautizado, hágalo, hágalo. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo le decía a la hermana Lucía esta mañana, le digo: esto es tan delicado, hermana, que le hemos hablado tanto a nuestros hijos, tanto a nuestros parientes,
que es probable que ya estén afuera y que ya no puedan entrar. Fíjese. Por eso tiene que ser tanta sobriedad, hermano. Es tan peligroso ya este lado en el que estamos viviendo, hermano. Yo le dije, dígale a sus hijos que si no tienen miedo, que a lo mejor ya están afuera. Porque usted les ha presentado de una manera, de otra manera, de otra manera. Les ha rogado, les ha llorado, les ha implorado, ha ayunado y no han venido. Es un peligro que se cierne. Por eso ustedes que no han buscado el nuevo nacimiento, tengan cuidado, porque es probable que ya estén afuera y que el renglón esté vacío. Y usted dice, pero yo no he oído mi nombre. No, porque ya no está. Por eso dice, el que es sucio, ensúciese más. El que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese. Límpiese más. ¿No le da miedo, hermano? Hermano, decir, bueno, yo por qué no siento nada. Todavía me gusta el mundo. Pero ¿qué si esta noche es la noche que Dios le dice usted a él, ven, Señor? Ahorita voy a llegar y voy a cortar todo. Ven. Fíjese que a veces el diablo dice, hermano, ¿esta persona que va a su iglesia es cristiana? Pues sí, yo digo que sí. Dice, le voy a mandar su face, su Facebook, para que vea. Y yo digo, ¿cómo? Y les digo, no me den, porque al final Dios sabe. Es un reto, hermano. Todo lo que está escondido sale a la luz. Usted no va a poder esconder nada. Ustedes con sus face, no quisiera que un día me los mandara, porque me daría tristeza. Estoy metido en una necesidad tan grande, hermano, de que Dios venga a morar a nosotros, porque la apretura va a empezar en cualquier rato, hermano, y no vamos a poder encararla. Tiene que haber una vida, una fuerza. Con esto nos vamos. Dios los bendiga. Padre, gracias, muchas gracias. Ayúdame, Señor. Lleva a todos con bien, Señor. Yo quisiera que todos, Señor. Como un día dijera tu profeta, tengo hijos que no están adentro, Señor. Tengo nietos que no están adentro, Señor. Ojalá que no sea la hora. Ojalá que no vaya a ser ese tercer jalón, Señor, que implica el hablarle a almas encarceladas, Señor. Tocar este tema con hermanos, Señor, hace que se nos enchine la piel, Señor. Porque ¿para qué trabajamos tanto?
las madres que dieron a luz estos hijos, estas hijas. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? ¿Cuánto tienen que trabajar, Señor? ¿Cuánto tienen que esforzarse? Oh Dios, nos faltó la hija. Nos faltó la hija de Jacob. Una hija que se descuidó, que se fue a las fiestas mundanas y un día la deshonraron. Un día abusaron de ella. Le pusieron una pastilla en un refresco, la durmieron y abusaron de ella. Se sentía segura porque su padre era un profeta, porque sus hermanos eran las 12 tribus. Pero Señor, cuando fue a aquel pueblo, en aquel pueblo no la respetaron. Señor, eso sacó las naturalezas de sus hermanos. Aquellos hombres que con coraje fueron y descuartizaron a aquella gente. Un error, Señor. Una falla. Y trajo todo esto. Recibe, Padre, nuestro agradecimiento, Señor, por dejarnos esta noche todavía. Lleva a todos con bien y guárdalos. Y a los nuevos, Señor, ayúdales. Aquí está nuestra hermana Josefina, Señor. Aquí está Coral. La vimos siendo una niña. Y venía, Señor, con tanto gusto y alegría. Haz que vea, Señor, todo lo que han perdido, todo lo que se les fue, la tristeza y el dolor que llegaron al hogar. Haz que siendo ahora una joven se dé cuenta de la necesidad que tienen de ti, Señor. Haz que como la hermana Cande, Señor, esta noche está reconociendo que no es una buena madre, o no ha sido una buena esposa, no merece, dice, no merezco. Así decía, Señor, aquel publicano, no merezco ser llamado tu hijo. Así dijo aquel hijo pródigo, no merezco ser llamado tu hijo. Tenme como el último, pero tenme. Señor, ayúdanos. Nadie podría levantar la mano, Señor. Solo hacemos una advertencia y decimos, no pases de largo, Señor. Si hemos hallado gracia, no pases de largo. Ten misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo allá en Villa de Arriaga, que estuvimos ayer, Señor. Allá en Puerto Rico, Señor. Allá en Arkansas. Allá donde nos vean. Ayúdales, Padre. Ayúdale a tu pueblo. Señor, ayúdale a este joven que hoy nos visita, Señor. Ayúdale en su vida. Hazle ver la necesidad de ti, Señor. A Carmelo, ayúdale, Señor. Ayúdale, Padre. A nosotros haz que vayamos meditando, que vayamos reflexionando. Y Señor, si ya nos cambiaste el nombre, solo déjanos oír el misterio y entenderlo, Señor. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Oh Padre, dígale de todo corazón que usted quiere sentirlo esta noche. Muy dentro.
dentro de mi vida. Usted puede ganar almas todavía. Y no puedo dejar. Solamente dé un buen testimonio. Dígale al mundo que usted nació de nuevo. Que Dios le cambió el nombre. Es el poder. Es tan grande que nos cambió la vida. Que rebosa en mi corazón. Y con él me hace ver que no vuelvo a caer. Señor, ayúdanos. Tenías un propósito y de tu corazón salió el nombre de cada uno, Señor, y dijiste: consumado es, consumado es. Aquel que no era pueblo, ahora vino a ser pueblo. Aquel profeta que se había casado con una prostituta, así te estaba tipificando a ti, Señor. Váyase esta noche reconociendo. Váyase. Tu amor garantiza. Que fuera de él no podríamos hacer nada. El que nos buscabas, no es cierto que es el hombre que te busca, es Dios buscando al hombre. Oh Dios, ¿cómo pagar tan grande amor, Señor? ¿Cómo no humillarnos cada día? ¿Cómo no dar nuestra vida cada día, Señor? Si no te interesó nuestro pasado, Señor. Oh Dios, no dejes que nadie se vaya vacío, Señor. Hay un escalofrío en nuestros cuerpos, Señor. Nos daría miedo apartarnos de ti. Oh, pueden salir, hermanos. Oh, hermano. ¿Cómo reparar todo el daño? ¿Cómo quitar todas las manchas? Dice la Biblia, si el leopardo para quererlas borrar solo las abrillanta. ¿Cómo cambiará el etíope su color? Así no podíamos cambiar nosotros nuestras vidas. Era imposible, Señor. Nuestra naturaleza que habíamos heredado de papá y mamá
solamente nos causó mucho dolor, mucha tristeza. Oh, aleluya. Hasta que venimos a ti, Señor. Hoy te siento, Señor. Así como aquellos caminantes de Emaús, algo estaba en sus corazones pasando. No puedo dejar de sentirte otra vez. Oh, Padre. Oh, ven a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Es tan grande el vacío que está en nosotros, que solo algo más grande puede llenarlo, Señor. Y con el desespero, oh Padre, me vuelvo a caer. Me guías, Señor. Oh Dios, grande precio pagaste. Tú dices que no echas a nadie fuera, Señor. Solo necesitas un corazón contrito y humillado, Señor. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Oh, aleluya. ¿Cómo he de pensar en quererte solo más si tú me guías? Cambia nuestros nombres, Señor. Si no lo has hecho, hazlo, Señor. Oh, no dejes, Padre. No dejes que nos llevemos la misma naturaleza cuando esta noche tú quieres cambiarla, Señor. Oh, Padre. Que si estuviéramos perdidos. Si la puerta ya se hubiera cerrado, Señor. Me cubriste tu mano de amor. ¿Cuántas veces te hemos dado la espalda, Señor? Me compraste, Señor, con la sangre. Oh, Padre. Toca estas almas en el altar, Señor. Toca estas almas ahí en las sillas compungidas. Arranca las raíces, Padre. Cuántas heridas, Señor, cuánto daño, Padre. ¿Cómo he de pensar en quererte sola? Oh, aleluya. Si tú me guías, oh Señor, porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero. Oh Dios, haz el cambio en estas vidas, Señor. Aquí está la mamá de nuestra hermana Celia. Ella no oye, Señor. Ella quisiera oír, Padre.
haz el milagro en sus oídos. Ella solo ve, Señor, que ha habido cambios en muchos de sus hijos. Ella como una madre, Señor, está buscando que se refugien en tu palabra. Dales el valor del arrepentimiento y venir a las aguas, Señor. Que los que faltan de su familia vean, Señor, la obra que has hecho en todos los que están caminando bajo tu cobertura, Señor, bajo tus alas. Oh, trae, Señor, un acercamiento. Si todavía hay tiempo, no pases de largo, Señor. Así te dijo Abraham: si hemos hallado gracia, no pases de largo, Señor. No pases de largo, Padre. Oh, santo es tu nombre. Haz un milagro de cada vida, Señor. Haz algo grande, Señor. Glorifícate en estas vidas. Yeah.